Bueno, pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Pokémon Batonaje, un fanmade de Pokémon que vamos a empezar ya porque lo primero que voy a hacer es ir a opciones, bajar el volumen de la música y aquí vamos a poner pantalla completa, que hay que ponerlo siempre, pero bueno, ahora voy a subir un poquito el volumen de aquí del OBS, que lo tenía que bajar. Y ahora, chicos, vamos a iniciar una nueva partida. A ver qué es lo que nos cuentan. La verdad es que no he visto nada de este fanmate. C, interactuar. X, menú. C, correr atrás. F5, objeto asignado. Alt, turbo. Perfecto. ¡Ah! Chistris, ¿qué coño? Oh, disculpa, aún por encima llego tarde. En fin, deja que me presente. Soy el profesor Goyos, me dedico a estudiar a los Pokémon. También he desarrollado varios artilugios, así como Pokéballs especiales para atrapar Pokémon. Ojo, antes de seguir, dime, ¿puedo ayudarte con alguna duda básica? No necesito nada. O bien sabrás, esto es un Pokémon. Me han dicho que estás estudiando para afrontar el desafío de los gimnasios. En tu aventura te toparás con muchos Pokémon, algunos inofensivos y otros peligrosos que pueden ocasionarte más de un problema. Vale, pero creo que ya he hablado demasiado. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Chico. Ahora, ¿cuál me dijiste que es tu nombre? Aquí falla algo. No tengo las mayúsculas activadas, pero bueno. Vale, ¿te llamas Kyus? Sí. El viaje está en tus manos y tú decides cómo quieres afrontarlo. ¿Qué tienes en mente? Original. Explora la región de Almia en su creación más fiel, con los Pokémon salvajes de cada ruta tal como se encuentran en Pokémon Ranger Sombras de Almia. ¡Ojo! Los Pokémon salvajes regalados e intercambiados y los combates contra entrenadores pasarán a ser aleatorios. Se mantendrá únicamente los enfrentamientos contra Pokémon legendarios. Pues chicos, ¿qué hacemos? Vamos a jugar original, ¿no? Yo creo de primeras. Sí. Muy bien, Kyuus, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles. Una inmensidad de sueños y aventuras que en Pokémon te están esperando. Ahora ve. Entra en el mundo Pokémon. Estoy deseando que nos conozcamos algún día. Pues sí, hombre, sí, cómo no. Don Arturo, jejeje. Antes de nada, permíteme que te dé la enhorabuena. Ahora perteneces a nuestro ejército, el misterioso equipo escolar. Como prueba de ello, te otorgo uno de estos Pokémon que tengo detrás. Juntos dominaremos el mundo. Por favor, don Arturo. La mierda Pokémon, ¿no? No tomo el pelo a mi estudiante con esa tontería de actuación. Lo siento, no podría dejar escaparte la oportunidad. Enhorabuena, después de tanto tiempo estudiando, vas a conseguir a tu primer Pokémon. Así es, adelante, no tengas más reparo, ve y elige con sabiduría a tu nuevo compañero, te lo has ganado. A ver, yo creo que de aquí Pachirisu está descartado. Ahora, ¿qué quiero? ¿Un Manslax o un Starly? ¿Snorlax o Staraptor? Ahí está la gran duda. Oye, vamos a ir por Manslax. Un Pokémon que requiere mucho tiempo para criar, pero que te proporcionará una gran ayuda al final de tu viaje. Dime, ¿quieres al...? Sí. No, sin motes. Nunca le pongo motes a los Pokémon, es una manía que tengo. Curiosa elección, cuídalo bien, a ver si algún día me enseñarás qué tan fuertes podéis hacer. Y no te olvides del paquete de inicio. Toma, guía de aventura. Vale, objetos clave y esto. Repartir experiencia, vale. Objetos clave. Con el nuevo repartir experiencia podrás seleccionar qué Pokémon de tu equipo quieres que reciban experiencia sin haber combatido. Es muy útil para crear Pokémon más débiles hasta que puedan defenderse solos. Va siendo hora de volver a clase. Kyuus era el último alumno que faltaba por tener su inicial. Venga, vámonos.
Venga, vámonos. Lamento que los he hecho esperar. Buenos días, clase. Buenos días, señorita. Ahora ya todos tenéis vuestro Pokémon inicial. No queda nada para vuestra graduación. Vamos a por todas. Hagamos realidad vuestros sueños. ¡Sí! El horario de hoy será diferente. Esta hora será de estudio individual, así como de práctica de captura. Ya sabéis las básicas, pero tendréis a la señorita Mima, Mina en el patio para ayudaros en lo que necesitéis. Por favor, Silvio, no abras tanto la boca a usted. Te podrían entrar moscas. Recomiendo recorrer el jardín de setos que hay al sureste. Es una buena zona para que capturéis vuestros primeros Pokémon. Usad con cabeza las primeras Pokéballs que os hemos dado. Y recordad que si os quedáis sin ninguna, podéis ir al dojo a pedirles más a Don Arturo. Eso sería todo. Si me necesitáis, estaré en la sala de profesores. Y con cuidado. Pues... espera, Kyus. No estarías pensando irte sin mí, ¿verdad? No pienso dejar que te me adelantes. Ritmi, siempre tan inquieto. Seguro que ni has escuchado a la señorita Abril y te vas a meter en la primera hierba que encuentres. Sí. ¿Y qué problema hay? Solo tengo que ir a capturar todos los Pokémon que vea para encontrar los más fuertes. Ay, eso tiene tantas implicaciones viniendo de ti que no sé qué contestarte. ¿Acaso tú no vas a venir a capturar Pokémon y entrenar? Te lo hice ayer, he conseguido algunos libros en la biblioteca para estudiar a mi equipo. Mejoraré más preparando una estrategia que yendo a lo loco como tú. Combatir es la mejor forma de mejorar a lo que... Kyus, vamos a combatir. No te pongas a retar a gente a que combates aquí. Recuerda que mañana haremos la práctica de combate con Don Arturo. Allí podréis combatir. Tienes razón. Eso no me lo esperaba. Así poder capturar otro Pokémon fuerte y derrotarte mañana. Nos vemos fuera. Venga, pues vamos a ver... nuevo elemento. Será mejor que vayas con él para que no haga ningún desastre. Vamos a ver qué Pokémon hay por aquí. Vamos. Porque, a ver, madre mía, madre mía. Que alguien me ayude, por favor. Coño, pues Bidoof, vamos a tener que capturar, ¿no? ¿Eh? ¿Amanda? ¿Tienes problemas con los Bidoof? Chicos, sí, por favor, dad los Bidoof de vuelta. No deberían poder irse muy lejos. Parece que nos vamos a pasar bien. Silvio, no te quedes ahí como un pasmarote. Echa una mano. No sería divertido si me limitara a ayudar. Oye, aquí usted reto. Vamos a ver quién trae más de vuelta. Mientras los tragáis... si combatís con ellos, seguro que vuelven corriendo conmigo. Deberéis verlos claramente por el patio. Entendido. Vamos allá. Esto podría ayudarte. Vaya esa naranja. Vale, para curarme. Y si necesitas curar a tus Pokémon, habla conmigo. Oh. ¡Bidoof! Vale. Lo vamos a tirar por placaje. Me baja el ataque, así que no le mataré seguramente. Bueno, es otro gruñido más. Tengo la sensación de que Muslax es más pequeño de lo que debería y que Bidoof es más grande de lo que debería, ¿no? O es cosa mía. Vale, me llevo una poción. Vale, un despertar. Quiero de que no haya más Bidoof que... o sea, que puedo bajar para que... vale. Entonces debería ir por aquí, ¿verdad? Vale, tenemos un combate y voy a aprovechar para capturar, ¿no? ¡Un macho! ¿Realmente quiero un macho? Bueno, ahora debería tener cualquier Pokémon, en verdad. Ah, pues si no manda Pokéballs, los normales. ¿No manda Pokéballs? Yo pensé que... decían que fuese a capturar, que no sé qué. ¡Bidoof! No entiendo. No entiendo. Vamos a probar desenrollar. No le hago nada, ¿eh? Con desenrollar realmente... no le hago nada. Bueno, el segundo sí, ahora el tercero pues ya le mato.
Vale. Ganó poca experiencia, eso sí es verdad. Están todos los bidufs. He cogido tres y solo tienes dos. Es decir, que he ganado yo. Silvio y tú habéis estado estupendos. Gracias por vuestra ayuda. Menudo alivio. Y al líder de los bidufs, lo siento. Te he pisado la cola sin querer. Para compensaros, os daré más golosinas de lo habitual. Seguidme. Eso ha estado genial. Menudo escándalo. Os he estado viendo. La verdad es que habéis hecho un buen trabajo. ¿Y no ibas a ayudarnos? Dice el que convirtió el problema en una competición. Eso es indiferente. Se os quedó esto en clase. Has obtenido mapa. ¿Y las Pokéball? Honor Balls. ¿Por qué Honor Balls? Yo voy a ir a la Plaza Progreso. Deberíais ir a capturar algún Pokémon para mañana. Oh, eso es cierto. Vamos. Para llegar a la Plaza Progreso debes ir al este del patio de la escuela. Después giras al sur por las escaleras y ya estás. Arreando. Pues tengo que ir para allá. Vale, pues vamos para acá. Un Budiu. Si no le mato, le capturo. Perfecto. Qué bien. No. Vale, una Super Bowl. Nada, era por aquí. ¡Date prisa, Kius! Os quiero enseñar una cosa. Hemos visto esta estatua millones de veces. ¿Qué se supone que es tan especial? No se sabe quién hizo esta estatua o a qué Pokémon hace referencia, pero yo he descubierto algo. ¿Crees que ese Pokémon puede ser real? Me parece muy extravagante. Es real, y no solo eso, puede ser el Pokémon que controla el tiempo. Juntando las descripciones de varios libros viejos de la biblioteca, me vino a la mente esta estatua. Wow, sí que parece que has estado investigando y todo. Lo tomo muy en serio, lo mismo que tú los combates. Ser entrenador es un puente que me llevará a mis metas. Quiero investigar sobre estas ruinas, ya que me gustaría trabajar en la Unión. Si averiguo algo, seguro llamo la atención de los mejores investigadores. Eso es un sueño. Yo quiero ser campeón de la liga, demostrar a todos que soy el más fuerte. No me sorprende venir de ti. ¿Y tú, Kyuus? ¿Cuál es tu meta? El mejor entrenador. Ja, 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 con eso somos rivales más destinados todavía. El caso es que nosotros tres llegaremos a ser muy importantes. No tengo dudas, al menos yo ganaré en la liga. Siempre igual, pero tu optimismo sin fundamento es contagioso. Me siento motivada. Mejor, porque yo me voy a capturar Pokémon por el jardín. Oye, Kyuus, luego te espero en el primer piso de la escuela. Yo me voy también. Suerte con las capturas. Vale, pues vamos a capturar aquí algo. Una Pokéball. Repelente. Vamos a capturar por aquí alguno. Un Horsea. Vale, pues vamos a. Pues un Horsea nos viene bien, ¿eh? Nos la jugamos. Vale, vamos a buscar otro. Pensé que no lo iba a matar, la verdad. Machop, es que Machop, tío, bueno, es tipo lucha. La vuelvo a jugar. Hostia puta. Me la voy a jugar a atraparlo ya. Voy a tirarle a Super Bowl. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¿Dónde puedo hablar con la señora esta? Madre del amor hermoso, tío. Señora. Cúrame el equipo porque. Vale, vamos a capturar aquí.
Macho, no quiero matchups. Vetados, están vetados los matchups. A partir de ahora. Matchups vetado. No le quiero ya, por lo que me ha hecho. Buscamos otro aquí. Voy a bajar un pelín el sonido de aquí. Zigzagoon. Vale. Realmente es un tipo normal. Que ya tengo al Manflax. Como no hay ningún tipo de reto, digamos, pues... ¡Oh, Scurty! Vale. Cuidado, eh. Vamos, Squirtle. No. Se da la sensación de que el que está más en verde es el que tiene que salir. No le mates. Perfecto. Vale, pues un Squirtle está súper bien, ¿eh? Realmente. Vale, vamos. Let's go. Go. Sin mote. Vale, y ahora pues vamos a ir por aquí a ver qué había. Jardín de setos. Vale, hay combates. Vale, pues sí, vamos a entrenar. A Pini. Y lo que tanquea Manslax, eh. Qué locura. Qué locura lo que tanquea, que no le quitan nada. Dos de vida le quitan. Madre mía, chaval. Vale, subimos de nivel. Budio nivel 3. Budio nivel 4. Prendido desarrollo, nivel 5. Nivel 4. Prendido látigo. Vale. Vale. Antídoto. Aquí nos encontraremos Pokémon tipo bicho, me imagino. Wurmple. No le quiero porque... Si fuese para evolucionar a Duxtox, igual sí. Pero... Es que de todas formas, yo creo que es el bicho que menos me gusta, ¿eh? Bueno. Sí, yo creo que Wurmple. Madre mía. Es el Pokémon bicho que menos me gusta de todas las generaciones. Vale, Squirtle el nivel 5. Velozball. Caterpie. Luego quiero un Caterpie, tío. No sé hasta qué generación tiene, ¿eh? Realmente. No sé si hasta la quinta generación. Pero no tengo ni idea realmente. Vale, 18 puntos de experiencia. Nada. Vale. Painful. Hasta la quinta generación, sí. Solo es que había en...
en Sombras de Almia. Y algunos Pokémon añadidos de hasta quinta generación. Lo cual está bastante bien. Vale, Squirtle nivel 6, tal. Vale, está muy bien, ¿eh? Urfel, tío. Vale, voy a utilizar las vallas. Ahí está. Vale, pues sí, vamos a combatir a propósito, hombre. Un Caterpie. Aquí vamos a ver. Voy a tirar desenrollar y que. Modo automático. Aquí vamos a ver los tres bichos que hay aquí. Porque estará el Caterpie, estará el Grumpel y tiene que haber otro más. Que no sé cuál será. Un Weedle igual. Vale, nivel 7. Vale. Joltik. Pues un Joltik me gustaría cogerlo, ¿eh? Un Joltik me gustaría cogerlo, ¿eh? Repámpanos. Vale. Garra rápida. ¡Oh! Cricketot. Bueno, tal me puede servir. Cricketot, que a ver, será de los primeros que se vaya, ¿no? Porque tipo bicho solo. Última oportunidad de que salga el Joltik. Bellsprout. Tenemos ya planta veneno con Budio. No me interesa realmente. Venga, ahora sí, última oportunidad. Spinarak, bicho veneno. La verdad es que haría dos me gusta, pero. Vale, nos vemos. O sea, nos vemos, no, nos vamos. La Super Bowl. Vamos a ir entrando así un poco sin buscar realmente. Pero entramos así un poquitín, tal. Vamos a ir por aquí a ver. Pues nada, vamos para adentro. Me estaban esperando aquí. ¿Quieres oír mi plan secreto? Ten en cuenta que no te dejaré hackearte. Vamos a estar un rato ocupados. Vale, cuéntame. Ir al grano. Ahora los aquí presentes tenemos Pokémon. Y el laboratorio del señor Rocho es un lugar inexplorado para nosotros. Veo por dónde vas y no sé si me gusta. Tú escucha. Sabemos que las escaleras están bloqueadas. Pero aquí el bueno de Ponce ha averiguado que las llaves al sótano están escondidas en el escritorio del señor Osio. Yo solo vi de casualidad. El caso es que si nos dividimos, unos pueden conseguir la llave y el resto podemos entrar en el laboratorio. No voy a mentirte, tengo mucha curiosidad por saber qué hay en su laboratorio. El dojo es un laboratorio en base y nunca lo he visto usarlo. Hoy lo sabremos, en marcha. Yo creo que me quedo fuera. Pero puedo decirles a los otros alumnos que habéis ido al baño o algo así para que no sospechen. Eso estaría bien. Vale, pues, misión iniciada. Bueno, pues vamos a la misión.
Vamos a la clase, señor Rosso, para que Rumi nos dé la llave. Vale, yo qué coño sé cuál es la clase del señor Rosso, tío. Pues igual es. No había nadie, aunque también era lo esperado. Yo me voy a los dormitorios a tener una cortada. Ya me contaréis luego. Venga, niño, vamos. Alarido. Vale. Hostias. Un Zubat. No lo voy a capturar realmente. Que me quitan uno de vida. Es que es una locura lo de este Pokémon, ¿eh? Budio nivel 7. Hidrochorro. ¿Quién anda ahí? Nadie puede bajar al sótano excepto yo. ¿Ocurre algo, señor? No, no es nada. Solo era un Zubat formando algo de alboroto en el pasillo. Por cierto, ¿ha tenido éxito el experimento? ¿O ha sido un fracaso? No es posible terminarlo aún. Los sistemas de control no han acabado, pero solo falta hacer algunos ajustes. Isaac, cuento contigo para que dé resultado. Dicho lo cual, mira qué tarde es. Dejamos nuestra investigación por hoy. Hay que evitar la falta de sueño. Entonces volveré al dormitorio. Buenas noches, señor Oseo. Uf, lo de ayer fue increíble. Menos mal que el señor Oseo no se ha enterado. Aunque tampoco había gran cosa ahí abajo. En fin, otra cosa, Battlefield. Hoy por fin tendremos nuestro primer combate. Vamos directamente al dojo. Bueno, para resumir, vais a combatir por turnos. Podéis elegir a vuestro primer oponente. El siguiente será otro de los que ha ganado. Tomáoslo en serio, ya que si vais a ser entrenadores es algo que tendréis que hacer siempre. Nada que añadir. Coronemos al rey escolar. Pues mira, voy a enfrentar a esta la primera. De todos los de clase solo somos cuatro, el resto no querían combatir. Lo entiendo, la verdad. No me siento preparado. Pues no, pues tiene que ser contra ti, te tengo que ganar. No aguanto más, vamos a combatir. Como todos suponíamos, Silvio no es capaz de esperar y será el primero en combatir. Con no otro que su amigo y presunto rival, Ius. Sin más dilación, que comience el combate. Vale, qué guapo están los sprites de los personajes. O sea, las animaciones esas, vaya. Los sprites sin más. Macho. Macho, no. No es muy efectivo, da igual, pero esto va cogiendo. Va cogiendo. Sí lo he hecho por eso. El siguiente yo creo que lo mato de uno. Y ahí está. Squirtle del nivel 7. Pistola de agua. Bien, Cricket Talk nivel 4. Whistle. Sigo. Apayet. 5 de vida me quita, madre mía. Venga, de 1. Cricket Talk nivel 5. Y fuera. Nah, es que soy muy bueno, tío. ¡Ah! No me esperaba perder, lo has hecho muy bien. Es bueno poder aceptar la derrota y recordar curar a vuestros Pokémon tras cada combate. A lo que. Y me temo que el siguiente combate ha sido decidido por abandono, así que Kyuss, puedes combatir directamente con Ritmi. Hablad cuando estéis listos para el combate. Yo estoy preparada, pero ten en cuenta que no te lo pondré tan fácil como Silvio. Venga, hija. Me doy a desenrollar y ya está. La corona se decide con este segundo combate. Álzate, es nuestro soberano de la noche. Turtwig. Vale, desenrollar.
Sí, protégete que te va a hacer falta. Me gustaría encontrar un Torbjörn, ¿eh? Cricketot nivel 6. Estoicismo. Eevee. No falles, Mantlax, tío. Oye, a Stevie, ¿qué le pasa? A Stevie, como que le quito poco y me hace mucho, ¿no? Vamos a meter a Squirtle. Ahí está. Grande Squirtle. Bien, nivel 8. Nivel 8 Budio, nivel 7 Cricketot. Al final, pues, de todas formas es que tarda muchísimo en subir el Mudslax. Después de ver tu combate con Silvio no me sorprende este resultado, pero el combate ha sido divertido. Ambos habéis combatido muy bien, me sorprende el nivel que hay por aquí en general. A lo que no aguanto. Oh no, por favor no. Kyuus, vamos a convertir tú y yo. Será divertido. Don Arturo, usted no. Tranquila, señorita Abril. Tengo Pokémon adecuados a este nivel, me contendré. No te preocupes, que no me olvido de esto. Eso es, croma los Pokémon. Yo arbitraré. Ahora sí, a combatir. Vale, pues vamos a combatir contra Don Arturo. Un Aron. Me voy a meter a desenrollar todo el rato, tío, y ya está. Que sé que no es muy efectivo, o sea, lo tengo en cuenta, ¿eh? Pero lo hago simplemente para que vaya cogiendo poder. Bueno, igual no ha cogido mucho. Igual es momento. Golpe crítico, justo el último, tío. Vamos a meter a Squirtle. Lo iba a haber metido antes, pero es que no sabía si me iba a tanquear muy bien el golpe cabeza. Pero bueno. Pues sí, lo tenía que haber metido antes, tío. Como me está bajando tanto al Mudslax. Ahí va. Nivel 9, nivel 8. Vale. Eres mejor de lo que pensaba. Seguro te aguarda un gran futuro como entrenador. Esfuérzate y llegarás muy lejos. Gracias, don Arturo. Todavía no puedo creer que hayas combatido con don Arturo. Me gustaría ver qué tan fuerte es con sus mejores Pokémon. Y algún día lo averiguaré, seguro. Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. La oración es mañana. Nos iremos a nuestras casas y saldremos de aventura por nuestra cuenta. Silvio, tú y yo somos de sitios distintos, pero no me cabe duda de que nos cruzaremos mientras viajamos. ¿Quieres que entremos? Sí. Vamos entonces. Ahora dará comienzo la ceremonia de graduación de la escuela Pokémon. En primer lugar, oigamos unas palabras de felicitación de nuestro director, director Lamont, cuando quiera. Enhorabuena, graduados. Me llena de satisfacción poder estar aquí para recibir este día con todos vosotros. Entrenadores, investigadores, cuidadores, aunque vuestros caminos os lleven por direcciones distintas, lo que os deseo es idéntico para todos. Tranquilos, no voy a decir nada que suponga un reto imposible de superar. No os olvidéis de sonreír. Con estas simples palabras, os deseo toda la suerte del mundo en aquello que hagáis. Gracias, director Lamont. A continuación, un estudiante hará el discurso de graduación. Será nuestro mejor alumno, Isaac. Es el que ayuda al doctor Osio. Hoy dejamos el abrigo de este lugar en el que aprendimos y nos educaron. Es un paso gigantesco en pos de nuestros sueños más anhelados. A los maestros que nos inspiraron, a Amanda, que fue como nuestra madre, a todos los Pokémon que nos quisieron y a todos los libros de la biblioteca. Nunca os olvidaremos. Muchas, muchísimas gracias por todo. Gracias por esas conmovedoras palabras. A continuación procederemos a la entrega de vuestros títulos de graduación.
Me gustaría invitar a subir a un alumno como representante de la clase. Kyrus, por favor. Anda, me han elegido como representante. ¿Qué ha pasado, Kyrus? ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? Provenía del sótano. Mantened la calma. Iré a ver qué ha sido eso. Parad, dejadme. ¡Oh! La evolución de Tangela. Malos, malos, corred. No me acuerdo cómo se llama. Igual es Tangela. Kyrus, tenemos que derrotar a esos bichos. A ver, no me acuerdo ahora. No sé si es Tangela o el otro que no. Es la evolución. Tangrowth. No me acordaba cómo se llamaba, tío. Planta la metemos roca. Me la suda. Vale. Grande Manslax. Cada vez más fuerte, al final le vamos a matar. Somnífero, no te vuelves a despertar ya, ¿no? No. Pero podemos meter a Budiu. No sé si tendrá ahora mismo algún ataque tipo veneno. Pues vamos a meter a Cricketot. Vale, sí. Vale. No. Hostia, esto me jode, ¿eh? Grande Cricketot. Joder, qué pesado. ¿Cuántos somníferos tiene, tío? Vale, ahora sí puedo atacar por fin. Es que es súper efectivo, tío. En serio que el Badiou tenía algún ataque de veneno ya. ¡Ay! Le podría haber intentado capturar. Igual no, no. No sé. La verdad es que ni lo he pensado. Manslax nivel 8. Casi me cargo los cascos por culpa de una mosca. Perfecto. Udiu. 32. Vale. Director Lamont. Señor 8. No está herido, ¿verdad? Creo que no. Sí, sí, estoy perfectamente. Tengo que admitir que ni siquiera yo entendía qué narices pasaba. Ah, así que ni siquiera el señor Osio sabe por qué se alborotaron esos Tangrowth. Qué lástima. Aún así, todo el mundo parece estar bien. Eso es un alivio tremendo. ¿Continuamos con la ceremonia? Me gustaría invitar a subir a un alumno como representante de la clase. Kyrus, adelante, por favor. Kyrus y Silvio, gracias por acudir en nuestro auxilio. Me impresionó mucho ver cómo os ocupabais de los Tangrowth sin miedo. Habéis dado un magnífico ejemplo de cómo es asumir la responsabilidad en una crisis. No he tenido que intervenir en absoluto. Me ha sorprendido vuestra rapidez. Ahora, como representante de la clase, te entrego el título. Recibí una Pokédex. Todo graduado de la escuela Pokémon es galardonado con la Pokédex. Úsala a tu manera y decide hasta qué punto quieres completarla. Y finalmente, ha llegado el momento de izar velas hacia el vasto horizonte que es vuestro futuro. Para concluir, no lo repetiré una vez más. No os olvidéis de sonreír. Enhorabuena, graduados. Tras la graduación, cada alumno regresó a su respectivo hogar para comenzar así un nuevo capítulo de sus vidas. Y chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya nos hemos graduado en la escuela Pokémon y ahora vamos a comenzar nuestra nueva aventura en Pokémon Baltona. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like, favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.